El Comité de Evaluación para elegir al Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco emitió este miércoles 5 de abril la convocatoria para seleccionar a los 4 miembros del organismo encargado de supervisar y constatar que los contenidos de televisión y radio transmitan valores éticos y morales, educativos, culturales, artísticos, deportivos y de sano esparcimiento, con un mensaje positivo, es decir, defenderán los derechos de las audiencias. En entrevista, el director general de Corat, José del Carmen Chable Ruiz, señaló que los 3 integrantes del comité de evaluación, Marisa Perea Torres, Guadalupe Carlos Hernández Martínez y Luis Andrés Pampillón Ponce, al emitir la convocatoria definieron que los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano de Corat TVT durarán en su cargo 2 años y podrán ser reelectos o ratificados conforme lo requiera el concesionario. Este documento se publicó en el periódico oficial del Estado de Tabasco y el periódico Rumbo Nuevo. Todos aquellos ciudadanos que consideren que pueden aportar algo a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, a Televisión Tabasqueña, es decir, a la televisora del gobierno del Estado y a prácticamente también a las estaciones de radio, son las 4 estaciones de radio de FM y 2 de AM, pueden participar aquí en esta convocatoria, pero realmente estén preocupados por enriquecer los contenidos de la televisión tabasqueña. ¿Contenidos en qué sentido? Que yo siempre lo he repetido, esta televisora y la radio son de los tabasqueños, tenemos que cuidarla. La televisora comercial, la radio comercial, tienen una función. La televisión y la radio pública, su función es promover los valores, la identidad, promover nuestra cultura, nuestro regionalismo, promover todo aquello que fomente la paz y la armonía en nuestra sociedad. Que dé a conocer quiénes somos los tabasqueños. ¿Qué hacemos los tabasqueños? El día a día de los tabasqueños. Explicó que la convocatoria establece que el cargo de integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de la Corat es a título honorífico y no genera relación laboral alguna. La actuación y participación de los consejeros será de carácter personal y, por lo tanto, intransferible. Los aspirantes a formar parte del Consejo Consultivo Ciudadano de Corat Televisión Tabasqueña y las radiodifusoras del organismo estatal deberán cumplir con poseer la ciudadanía mexicana y tener una residencia mínima de 5 años en la entidad. Asimismo, se establece que no deben ser militantes de ningún partido político ni servidor público, no laborar o haber laborado en la Corat y TVT durante un periodo previo de 3 años. 4 nuevos consejeros ciudadanos, quienes nos van a ayudar a mejorar los contenidos de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y de Televisión Tabasqueña. Esta convocatoria, pues ya se emitió hoy mismo para seleccionar a estas 4 personas que van a conformar el Consejo Consultivo Ciudadano de la Corat y TVT para dar cumplimiento con el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Es necesario y es importante cumplir con este mandato constitucional. En esta convocatoria se establecen las bases para que cualquier ciudadano que desee ser parte de este Consejo Consultivo Ciudadano, pues pueda registrarse aquí en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y durante los días 12, 13 y 14 de abril se van a estar recepcionando toda esta documentación en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde en las oficinas de la Corat y TVT, ubicadas en la calle Municipio Libre número 7, Colonia Tabasco 2000, código postal 86035, de aquí de Villahermosa, Tabasco. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.